Guardia Nocturna. Elementos de la Fiscalía de Jalisco, en coordinación con el Policías Municipales de Juanacatlán, lograron detener, después de varios días de búsqueda, a una persona de sexo masculino de nombre Edgar N., mismo que se fuera señalado por robo de menor, después de que el infante fuera sustraído en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, aparentemente pareja sentimental de la madre del pequeño de 6 meses. Personal de la Fiscalía de Jalisco logró detener al sujeto que había robado al menor el día 25 de enero, y el día 28 lograron asegurarlo, pero al percatarse que iban tras él, intentó colgarse y atentar contra su vida, por lo que los elementos intervinieron de manera oportuna. Le realizaron RCP para entregarlo posteriormente al personal de servicios médicos en calidad de detenido. Tras una búsqueda a 1.5 kilómetros de distancia donde fue localizado el hombre detenido. En una finca abandonada fue localizado el menor de 6 meses de nombre Dylan N. Fue entregado a personal de la morgue metropolitana. El sujeto detenido, aparentemente su padrastro, tendrá que responder ante las autoridades por este hecho delictivo. El menor se le practicará la autopsia de ley para indagar sobre las causas de muerte. Reportó para Guardia Nocturna, Armando Villarreal. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.